directores de las excavaciones e investigaciones de la Sierra de Atapuerca, señor alcalde don José Ignacio Colina, señora alcaldesa de Atapuerca, Iñaki Sicilia, procurador, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, medios de comunicación, amigos y amigas. Yo voy a ser, como es lógico, comedido en la utilización de la palabra, porque soy muy consciente de la importancia que tiene este acto y que la importancia está en lo que van a explicar los codirectores. Y quería simplemente señalar tres cuestiones. La primera, con mucho orgullo constato que la Red Cultural de Investigación, Conservación y Socialización del Conocimiento, Socialización y Divulgación del Conocimiento sobre la Prehistoria, cuya cabecera es el Museo de la Evolución Humana, es una red asombrosa. Y es una red que no existe en ningún otro lugar del mundo. Eso se lo he escuchado en distintas ocasiones a Juan Luis Arzuaga y es verdad. Es decir, habitualmente nos decimos qué sucedería si Atapuerca estuviese en otro lugar del mundo. Pues lo que sucedería es que Atapuerca no tendría la dimensión y el reconocimiento que tiene. La dimensión, que es fruto de sus tres codirectores, de Emiliano Aguirre y de todos sus equipos. Son muchísimas personas, evidentemente no los puedo citar, pero conste mi agradecimiento, el agradecimiento de la Consejería de Cultura a todos, a todas las personas que participáis en las excavaciones. Atapuerca ostenta el liderazgo de los yacimientos arqueológicos de prehistoria y de evolución humana. Y esto que digo es muy fácil certificarlo. Solo en los 6 primeros meses de este año ha alcanzado 285.000 visitas. Y en este año se ha llevado a la 45ª campaña de excavación, que es otro dato importante. Es decir, cuando un yacimiento arqueológico llega a estas cifras, 45ª campaña, y habrá infinitas más, desapareceremos de la faz de la tierra y Atapuerca se seguirá excavando. Al señor académico, a Bermúdez de Castro y a Udal les he oído en muchas ocasiones decir que aquí escasamente está excavado el 1% de lo que es el yacimiento. Es decir, son cifras y son referencias que rompen cualquier esquema. Y este año, además, ha habido novedades muy importantes. Se ha podido retomar la investigación en el yacimiento del penal. Esto lo hemos hecho posible nosotros, y no lo digo como mérito, lo digo como constatación de que cumplimos con nuestras obligaciones. Y es importante porque a veces no se cumple con las obligaciones. Y yo tengo la satisfacción de constatar aquí que en la Consejería de Cultura hemos cumplido con nuestras obligaciones con Atapuerca, que están absolutamente garantizadas, que vamos a seguir apostando por Atapuerca y que nuestro apoyo, sin ningún tipo de vacilaciones, es un apoyo incondicional y que trabajamos en ello día a día. Así lo demuestra la ampliación de la sede de la Fundación Atapuerca, un espacio que albergará la memoria del sistema de Atapuerca y el fondo documental del célebre paleontólogo y para mí persona muy entrañable, don Emiliano Aguirre. Atapuerca se ha constituido como una palanca de desarrollo económico, turístico y cultural para Castilla y León. Y eso coincide completamente con lo que son las líneas directrices de esta Consejería de Cultura. Esta Consejería de Cultura no es una consejería de cancelación de nada, es una consejería de revitalización de todo. Esta es nuestra política, la revitalización de todo. En el caso de Atapuerca no es posible revitalizarlo, pero sí es posible apoyar y apoyar, lo vuelvo a repetir, incondicionalmente su magnífica realidad.
pero nuestra cultura de la revitalización nos ha llevado a promover un sistema, un ecosistema de entidades gestoras. Esto lo explico de una manera muy breve. Hay otros dos yacimientos que son patrimonio de la humanidad en Castilla y León, la Fundación Siega Verde y la Fundación Las Médulas, y estos yacimientos que tenían serias carencias en su estructuración, los hemos dotado de fundaciones y el ejemplo es Atapuerca. El ejemplo es Atapuerca. Ese es el modelo que estamos llevando a Siega Verde y que estamos llevando a Las Médulas. Insisto, estamos creando un ecosistema de entidades gestoras, porque apoyamos por la gente que en cada sitio está trabajando. Miren, las cosas nunca se hacen solas, las cosas siempre las hace alguien, y quien hace las cosas hay que reconocérselo, y hay que estar con ellos. Se acabó, o yo nunca he participado de esa filosofía, de que desde un despacho se deciden las cosas, desde un despacho se constatan las cosas y se revitalizan y se apoyan. Y esta es nuestra, y se racionalizan y se potencian. Y para potenciarlo hay que crear este ecosistema de entidades gestoras y había que dar otro paso importante que ya lo hemos dado, que es el crear un máster de habilidades para la gestión integral, innovadora y digital del patrimonio cultural. Y en Castilla y León tenemos magníficos arqueólogos, es evidente, tenemos estupendos restauradores, en todas las especialidades hay personas que ostentan liderazgos y que son universalmente respetadas. Pero aquí fallábamos en la gestión del patrimonio. Aquí fallábamos y seguimos fallando en la gestión del patrimonio. La gestión del patrimonio hay que profesionalizarla, y nosotros estamos en esa actitud y en esa línea. Y iniciamos ya, ahora con el nuevo curso académico, con la Universidad de Valladolid, un máster de habilidades que lo vamos a presentar la próxima semana. En fin, todas estas cuestiones que les estoy diciendo se van a recoger en el nuevo plan del patrimonio cultural de Castilla y León 23-26, que se va a desarrollar en distintas fases. Lo que le transmito con ellos es que la política de la consejería no es una política de ocurrencias, una política de si hay un problema, y por desgracia los hay, los va a seguir habiendo, en una iglesia puntual, ir corriendo a restaurar ese problema. Nosotros estamos desarrollando un sistema preventivo para tener un control cotidiano de cuál es el estado del patrimonio, porque es mucho más barato, es mucho más eficaz, y no es ahorrar por ahorrar, es ahorrar para invertir mejor el dinero, prevenir que restaurar. Y esta es las dinámicas por las que vamos a seguir. Pero aquí y ahora estamos en otra cuestión. Yo les anuncio estas y reflexiono sobre estos parámetros de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para concluir como empecé. Esta consejería depende, es muy consciente de lo que supone Atapuerca. Insisto en que Atapuerca para nosotros es un modelo, es absolutamente un modelo. No alteraremos jamás la gestión de un modelo que funciona. Vamos a respetar, estamos respetando y seguiremos respetando desde la admiración a las personas que lo hacen posible. Y esa es nuestra actitud, la de la cultura de la revitalización. Desde esa constatación, mi enhorabuena a todos ustedes, a todos los arqueólogos, absolutamente a todos los arqueólogos, y esa enhorabuena, lógicamente, la personifico en sus tres codirectores. Personas admirables, Ciudad Carbonell, Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy consciente del honor que supone para mí. Ya saben que yo estoy muy relacionado con la arqueología por razones personales y también por devociones personales. Estuve hace unos días excavando con ustedes y ya les he anunciado a los codirectores que el próximo año, posiblemente me venga
si no toda la campaña, una parte importante de la campaña, porque lo digo abiertamente, mejor que el otro día excavando, me cuesta mucho trabajo identificar un día similar desde que soy consejero de Cultura. Me cuesta mucho trabajo identificarlo. El otro día, excavando aquí, la persona que les habla, Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, pero Gonzalo Santonja, hermano e hijo de arqueólogos, fue verdaderamente feliz. Muchísimas gracias.